Hola Lobos, ¿cómo están? Yo estoy aquí en mi casa y quiero saludarles y decir que les extraño mucho y que quiero compartir un libro con ustedes esta noche. Y este libro es un libro que probablemente que han leído o que han visto en mi salón. Es el libro de Wonder, de Todos Somos Únicos. Y voy a compartirlo con ustedes y después quiero decirles por qué escogí este libro esta noche. Ok. Perrito. Sé que no soy un chico normal. No estoy acostumbrada a leer libros en el video. Ojalá que puedan ver las fotos. Por supuesto, hago cosas normales. Monto en bici, como helados, juego a la pelota. Pero no tengo un aspecto normal. Soy diferente a los otros chicos. Mi madre dice que yo soy único. Dice que soy maravilloso. Mi perra Daisy está de acuerdo con ella. Pero algunas personas no se dan cuenta de lo singular que soy. Lo único que ven es que soy diferente. A veces se me quedan mirando, me señalan o se echan a reír. Incluso me critican a mis espaldas, pero yo los oigo. Me duele en la alma. También le duele a Daisy. Cuando este sucede, me pongo el casco. A Daisy también le pongo el casco. Y entonces, despegamos. Arriba, arriba, arriba. Atravesamos las nubes. Cruzamos la galaxia. Hasta Plutón. Saludamos a los viejos amigos. Desde tan lejos, la Tierra parece muy pequeña. No se ven las personas, pero sé que están ahí. Millones y millones de personas. Personas de distintos colores. Personas que caminan y hablan de modo distinto, personas con aspecto diferente, como yo. En la Tierra hay espacio suficiente para todo tipo de gente. Sé que no puedo cambiar el aspecto que tengo, pero tal vez, si la gente se puede cambiar su modo de percibir las cosas, si lo hacen, verán que soy único. Y verán que ellos también lo son. Todos somos únicos. Mirad con bondad y descubriréis cosas únicas. Ok, chicos, yo quería compartir este libro con ustedes esta noche porque quiero que, aunque este es un tiempo difícil, y hay muchas cosas que no son normales en este momento, que todo, cada uno de ustedes es tan especial y tan único, y este no cambia, ¿verdad? Este queda igual. Y entonces nada más quería decirles eso, decir que la maestra Kratz y yo, todos sus maestros están pensando en ti y que cuídense mucho y vamos a conectarte pronto.